American 11, Boston. American 11, one one, uh, the American on the frequency, how do you hear me? American 11, if you hear Boston Center, I right, den. Anybody know what that smoke is in Lower Manhattan? I'm sorry, say again? A lot of smoke in Lower Manhattan. A lot of smoke in Lower Manhattan. United 175, New York. United 175, do you read New York? Hey, can you look out your window right now? Yeah. Can you, can you see a guy about 4,000 feet, about 5 east of airport right now? Looks like he's... Yeah, I see him. You see guy, look, is he descending for the building also? He's descending really quick too, yeah. Th well, that's... that's 2,500 feet now. He just dropped 800 feet in like a like one, one sweep. That's, that's another situation. Another one just hit the building. Wow. wow. Another, another one, one just hit it hard. Another one just hit the World side. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 se remontan a varios años atrás. A mediados de 1994, el terrorista Khalid Sheikh Mohammed y su sobrino Ramzi Youssef, el responsable del atentado al World Trade Center en 1993, estaban elaborando un gran ataque terrorista, el cual sería conocido como el Plan Bojinka. Consistía en poner bombas en 11 vuelos transpacíficos y estrellar un avión contra los cuarteles generales de la CIA. Antes de realizar el ataque, decidieron hacer una prueba en vuelo. Y así fue como el 11 de diciembre de 1994, una bomba explotó a bordo del vuelo 434 de Philippine Airlines, resultando en la muerte de un pasajero. Por suerte, Yusef fue capturado en 1995 antes de que pudiera poner en marcha el plan. Khalid Sheikh Mohammed siguió por su cuenta y en 1996 se topó con Osama bin Laden el líder de Al-Qaeda. Khalid Sheikh Mohammed le presentó un plan terrorista inspirado en el plan Bojinka, pero aún más devastador. Consistía en secuestrar 12 aviones en distintas regiones de Estados Unidos y estrellarlos contra objetivos clave de la nación. Estos eran el World Trade Center o las Torres Gemelas, el Empire State, el Pentágono, la Prudential Tower, la Casa Blanca, el Capitolio, las Torres Sears, la US Bank Tower, la pirámide transamericana y la torre del Banco de América. Bin Laden rechazó el plan ya que era demasiado complejo. Pero a principios de 1999, Bin Laden convocó nuevamente a Khalid Sheikh Mohammed y le dio el visto bueno para proceder con una versión minimizada del plan original. Ahora entra en acción la Célula de Hamburgo, un grupo de islamistas radicales que vivían en Hamburgo, Alemania. Algunos de sus miembros más importantes eran Mohammed Atta, Marwan al Shehhi y Siad Jarrah. Jugarían un papel importantísimo en los ataques del 11 de septiembre. A fines de 1999, viajaron a Afganistán, donde le juraron lealtad a Osama bin Laden. Mohammed Atta fue elegido como el líder del equipo que ejecutaría los planes. Estas personas eran ideales para realizar el gran plan eran radicalmente islámicos y antiestadounidenses. Hablaban inglés con fluidez, estaban acostumbrados a la vida en Occidente y, por sobre todo, serían capaces de aprender a volar un avión. A pesar de tener problemas para obtener las visas, los tres terroristas ingresaron a Estados Unidos a mediados del año 2000. Inmediatamente empezaron a tomar clases de vuelo en la escuela Huffman Aviation, en el sur de Florida. Acá podemos ver el registro de vuelo de Mohamed Data durante ese año. Mientras tanto, otros dos terroristas, al-Hazmi y al-Midhar, que no formaban parte de la célula de Hamburgo, estaban tomando clases de vuelo en San Diego, California. Pero su inglés no era bueno, por lo que no tuvieron un buen rendimiento en la escuela de vuelo, así que fueron relegados a ser secuestradores secundarios. En diciembre de 2000, se les unió Hani Hanjour, quien ya tenía una licencia de piloto comercial, pero asistió a una escuela de vuelo en Arizona para refrescar conocimientos. Todos estos terroristas vivieron en Estados Unidos durante un año, manteniendo un perfil bajo y preparándose para el ataque. Su estadía y entrenamiento de vuelo estuvo financiada por diversas fuentes de Al-Qaeda, que en total invirtieron alrededor de 500 mil dólares. En mayo de 2001, los secuestradores secundarios Llegaron a Estados Unidos. Eran 15 en total, incluyendo a Al-Hazmi y al-Midhar. Su rol era reducir a los pilotos y todos los que intentaran interferir con el secuestro, dejándoles el camino libre a los pilotos terroristas para que estrellaran los aviones contra sus objetivos. Se decidió que el 11 de septiembre de 2001 sería el día del ataque. Contrariamente a lo que se piensa, esta fecha no fue elegida por su coincidencia con 911, el número de llamadas de emergencia, sino porque esa misma fecha, en 1683, el rey de Polonia empezó una batalla que hizo que la armada del Imperio Otomano retrocediera al intentar tomar Viena. Para Osama Bin Laden, ese día significó la victoria de Occidente sobre Oriente, y con los ataques esperaba invertir la situación. Pero, ¿por qué quería realizar un acto tan cruel y despiadado? Según él, el motivo era básicamente el apoyo de Estados Unidos a agresiones contra los musulmanes en distintos países, además de su apoyo a Israel y la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudita. Bin Laden había declarado una guerra santa a Estados Unidos y llamado al asesinato de estadounidenses. Tres semanas antes de los ataques, los equipos fueron formados y cada uno tenía un objetivo. La Facultad de Arquitectura hacía referencia al World Trade Center. El World Trade Center era un complejo de siete edificios que incluían las emblemáticas torres gemelas. Dos rascacielos de 110 pisos y 415 metros de altura, ubicados en el Bajo Manhattan, en Nueva York. La Torre Norte tenía una gran antena en su parte superior, mientras que la Torre Sur no. Las torres, estaban ocupadas en su mayoría por oficinas de distintas empresas, tanto del país como extranjeras. Tal como dice el nombre, era un centro mundial del comercio. A pesar de que la mayor parte del espacio en el complejo estaba fuera del alcance del público, la Torre Sur presentaba un área pública interior y exterior de observación. La Torre Norte se destacaba porque en los pisos 106 y 107 se encontraba el restaurante Windows on the World uno de los mejores en Estados Unidos, no solo por su vista, sino por su comida de primer nivel. En total, unas 50.000 personas trabajaban en las Torres y otras 200.000 pasaban como visitantes cada día. El Pentágono era otro objetivo, denominado Facultad de Arte. El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ubicado en Washington DC. Y por último, el Capitolio, también ubicado en Washington, D.C., fue denominado Facultad de Derecho. Martes 11 de septiembre de 2001, un día perfecto sin ninguna nube en el cielo. Condiciones ideales para volar. A las 6:45 de la mañana de ese cálido día de verano, la mayoría de las personas estaban yendo a sus trabajos. Mientras tanto, los aeropuertos de la costa este. Se estaban preparando para la hora pico de la mañana. En el aeropuerto Logan de Boston, Mohamed Atta y su grupo de cuatro secuestradores estaban preparándose para pasar por los controles de seguridad. Iban a embarcar en el vuelo 11 de American Airlines. Un sistema informático llamado CAPS seleccionó a tres de los terroristas para un chequeo más a fondo de su equipaje, pero pasaron sin problemas. Poco después, Atta llamó al Shehi que se encontraba con su grupo de cuatro secuestradores en otra terminal del aeropuerto, esperando para embarcar en el vuelo 175 de United Airlines. A las 7:03, Sia Jara y su grupo de tres secuestradores llegaron al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. Ellos iban a embarcar en el vuelo 93 de United Airlines. A las 7:15, a cientos de kilómetros de distancia, Honey Hanjour y su grupo de cuatro secuestradores Llegaron al aeropuerto Dulles de Washington DC para subir a bordo del vuelo 77 de American Airlines. Mientras pasaban por los controles, dos de los terroristas hicieron saltar la alarma del detector de metales. Fueron chequeados por un agente, pero no encontraron nada. Más tarde, al ver el video de seguridad, se descubrió que uno de ellos parecía tener un cúter o una navaja en el bolsillo trasero de su pantalón. De todas formas, si se lo hubiesen encontrado, Podría haber embarcado, ya que la política de la FAA, en aquel momento, aceptaba cuchillos cuyas hojas no superaran los 10 centímetros. Caps también seleccionó a los cinco secuestradores para un chequeo más exhaustivo, pero finalmente pasaron sin problemas. Para las 7.50, los 19 terroristas ya estaban a bordo de sus respectivos vuelos. La única barrera que los separaba de su objetivo era elegir cuándo dar el golpe. A las 7.59, el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767-200, despegó de Boston con destino a Los Ángeles. Al mando estaba el comandante John Ogonowski, de 50 años, y su copiloto Thomas McInnes, de 42. En total había 92 personas, incluidos los cinco secuestradores, quienes estaban sentados en la parte delantera del avión, cerca de la cabina. El vuelo tenía una duración de casi 6 horas y el avión llevaba cientos de kilos de combustible. A las 8 y 13, mientras el vuelo 11 estaba a 26.000 pies de altitud en ascenso, se produce la última comunicación por radio con los pilotos. Un minuto después, los secuestradores entraron en acción. Apuñalaron a dos azafatas y a un pasajero antes de entrar en la cabina. Los pilotos, al estar sentados, probablemente con el cinturón puesto y de espaldas a la puerta, no tenían ninguna posibilidad contra los secuestradores. Mohamedata se hizo al mando del vuelo 11. Los controladores inmediatamente sospecharon que algo iba mal, ya que el avión no les respondió la última llamada de radio. American 11, climbing table level 350. American 11, climbing table level 350. American 11 Boston. Al mismo tiempo, en el aeropuerto Logan de Boston despegó el vuelo 175 de United Airlines, también con destino a Los Ángeles. La aeronave era un Boeing 767-200. Los pilotos eran el comandante Víctor Saracini, de 51 años, y el copiloto Michael Horrocks, de 38. En total, había 65 personas a bordo, incluidos los cinco secuestradores. A las 8.19, en el vuelo 11, la azafata Betty Young llamó a la compañía vía teléfono para informar lo ocurrido. So We're, we're just left Boston. We're up in the air. I know we're that. supposed to go to LA, and the just not answering their phone. We're okay, but what seat 10. are you sitting in? What's the number of your seat? Okay, I'm in my jump seat right now. Okay, at three R. Okay, you're the flight attendant. I'm sorry. Did you say you're the flight attendant? Hello. Yes. yes hello. What is your name? Okay, my name is Betty Ong. I'm number three on flight eleven. Okay and the cockpit is not answering their phone and there's somebody stabbed in business class and there's we can't breathe in business class somebody's got mates or something our, our number one is got stabbed our person is stabbed um nobody knows who stabbed who and we, we can't even get up to business class right now because nobody can breathe uh our number one is, is, is stabbed right now okay. and, who, uh, and our number five our first class passengers are uh first class

A las 8:20, en el aeropuerto Dulles de Washington, D.C., despegó el vuelo 77 de American Airlines con destino al aeropuerto de Los Ángeles. La aeronave era un Boeing 757-200 con 58 personas a bordo, incluidos los cinco secuestradores. Al mando estaba el comandante Charles Borlingame, de 51 años, y el copiloto David Charlewa de 39. A las 8:24, a bordo del vuelo 11 de American Airlines,

Everything will be okay. If you try to make any move, you'll yourself and the airplane. Just stay quiet. That's good. I think you're referencing for the move. Seguidamente, la aeronave puso rumbo hacia el sur, hacia Nueva York. 10 minutos después, a las 8.34, transmitió otro mensaje por error a los controladores. No, move, please. We're going back to the airport. El controlador, sorprendido por el cambio de rumbo y falta de respuesta del avión, solicitó ayuda de los militares. Pidió si era posible que desplegaran los F-15 de la base aérea de Otis a 265 kilómetros al noreste de Nueva York. Al mismo tiempo, el vuelo 175 de United Airlines alcanzó su altitud de crucero de 31.000 pies. A las 8.42, el vuelo 93 de United Airlines despegó de Newark con destino a San Francisco. El vuelo debería durar unas 5 horas y media. Al mando estaba el comandante Jason Dole y su copiloto Leroy Homer. A bordo había 44 personas, incluidos los cuatro secuestradores. Casi al mismo tiempo, los terroristas a bordo del vuelo 175 tomaron el control del avión. Mientras tanto, el vuelo 11 de American Airlines Iniciaba un rápido descenso, acercándose cada vez más a Nueva York. Finalmente, a las 8:46, viajando a unos 800 km por hora, el vuelo 11 se estrelló contra la torre norte del World Trade Center, entre las plantas 93 y 99. Los noticieros rápidamente empezaron a transmitir en vivo el suceso. This just in you were looking at a, obviously a very disturbing live shot there that is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. The CNN Center right now is just beginning to work on this story obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened but clearly something relatively devastating happening this morning there. Al principio se pensaba que se trataba de un avión chico y que había sido un accidente. Nadie sabía que era el vuelo 11. Tal vez el avión había intentado amerizar en el río y no pudo evitar la torre norte. Nada más lejos de la realidad. A las 8.52, dos F-15 de la base aérea de Otis despegaron en busca de un avión que ya no existía. Por increíble que parezca, en la torre sur se dio el aviso por los altavoces que no era necesario evacuar. Y que todos regresaran a sus oficinas. A cientos de kilómetros de distancia, mientras volaba a 35.000 pies de altitud, el vuelo 77 fue secuestrado y Honey Hanjor se hizo al mando. Inmediatamente hizo un giro de 180 grados y puso rumbo a Washington DC. A las 8.56 apagó el transponder, por lo que los controladores solo podían ver al avión por el radar primario pero incluso con este no pudieron identificar al avión debido a que estaba cruzando una zona con poca cobertura de radar, por lo que el vuelo 77 siguió su rumbo a Washington DC sin que nadie supiera dónde se encontraba. Al mismo tiempo, el vuelo 175 de United Airlines inició un rápido descenso, de alrededor de 10.000 pies por minuto. Uno de los pasajeros del vuelo, Brian Sweeney, le dejó un mensaje a su esposa.

el vuelo 175 se estrelló a 950 km por hora contra la Torre Sur, entre las plantas 77 y 85. A diferencia del vuelo 11, que se había estrellado con las alas casi niveladas, el vuelo 175 se estrelló con una gran inclinación. Esto hizo que una de las tres escaleras no sea atravesada por el avión, por lo que algunas personas por encima de la zona del impacto pudieron escapar. Llegado a este punto, era obvio que esto no se trataba de un accidente. Era un ataque a sangre fría contra la nación. Lejos de todo el caos, el presidente George Bush estaba haciendo una visita a la escuela Emma Booker en Sarasota, Florida. En medio de la clase, su asistente se le acerca y le susurra, Un segundo avión se estrelló contra la segunda torre. América está bajo ataque. El presidente decidió continuar con la clase para no asustar a los chicos. Pero su rostro mostraba incredulidad ante lo que acababa de escuchar. A las 9.25, los F-15 de la base aérea de Otis llegaron a Manhattan. La escena era devastadora. En la Torre Norte, el vuelo 11 había impactado de tal forma que ninguna de las personas por encima de la zona del impacto pudo escapar. Muchas personas rompieron ventanas para poder tomar aire. Algunas subieron hasta las terrazas de observación. Con la esperanza de ser rescatados por algún helicóptero, pero era imposible, había mucho humo. Otras personas decidieron saltar al vacío antes de ser sofocadas por el intenso calor o el humo. Mientras tanto, el vuelo 93 de United Airlines seguía rumbo a San Francisco. Los pilotos recibieron un mensaje de la compañía avisando que estén atentos a posibles intrusiones en la cabina. Sin embargo, eso no evitó que a las 9.28, los secuestradores a bordo del vuelo dieran el golpe. Durante el forcejeo con los secuestradores, el copiloto Leroy Homer pudo transmitir un mensaje escalofriante a los controladores aéreos. Inmediatamente, empezó a seguir un patrón similar al vuelo 77. Puso rumbo hacia el este, hacia la capital del país. A las 9:32, tras volar durante 36 minutos sin ser detectado, los controladores aéreos retomaron el contacto de radar con el vuelo 77. Transmitieron la posición a los cazas para que lo interceptaran, pero era demasiado tarde. A las 9:37, el vuelo 77 de American Airlines se estrelló a gran velocidad contra la cara oeste del Pentágono. La aeronave prácticamente se desintegró, y debido al fuego, una gran sección del edificio colapsó minutos después. Por suerte, la aeronave se había estrellado en una sección que estaba siendo acondicionada, por lo que no había muchas personas en el lugar. A estas alturas, cualquier avión era sospechoso y podría ser un potencial misil a punto de golpear en alguna parte del país por lo que a las 9.45 se cerró el espacio aéreo de toda la nación. Ninguna aeronave podía despegar y los aviones que estaban volando tuvieron que aterrizar de inmediato sin importar su destino, mientras que los vuelos internacionales debían volver a su aeropuerto de origen. Fue una decisión sin precedentes. Los más de 4.000 vuelos que estaban sobrevolando la nación empezaron a aterrizar. A las 9.59, tras arder durante 56 minutos, la torre sur del World Trade Center se derrumbó. En el vuelo 93, los pasajeros llamaron a sus seres queridos y se dieron cuenta que tres aviones se habían estrellado. Al saber que ellos iban a sufrir el mismo destino, decidieron actuar e intentar reducir a los terroristas. Empezó una lucha contra los secuestradores. Siad Jara ejecutó maniobras violentas para hacer que los pasajeros perdieran el equilibrio y no pudieran llegar a la cabina. Inclinó el avión de un lado a otro, realizó ascensos y descensos bruscos. Pero nada podía parar la determinación de los pasajeros. Al darse cuenta que los pasajeros estaban a nada de recuperar el control del avión, decidió ponerlo en una espiral mortal. A las 10.03, la lucha a bordo del vuelo 93 terminó cuando el avión se estrelló en picada sobre un campo en Shanksville, Pensilvania, a 20 minutos de Washington, D.C. Veinticinco minutos después, en Manhattan, la torre norte del World Trade Center se derrumbó. El nivel de destrucción fue impresionante. La gran nube de humo y escombros era visible desde el espacio. En tan solo 102 minutos, los cuatro aviones secuestrados se habían cobrado la vida de 2.996 personas. 265 personas murieron a bordo de los cuatro aviones secuestrados, incluidos los terroristas. 2.606 personas murieron en las torres gemelas, entre los que se encontraban 343 bomberos, y 60 policías, que brindaron un servicio heroico al evacuar y asistir a la mayor cantidad de civiles posible, evitando un mayor número de muertes. Se estima que más de 200 personas saltaron al vacío al ver que no había esperanzas de un rescate. En el Pentágono murieron 125 personas. Más de 25.000 personas resultaron heridas o presentaron problemas de salud a largo plazo. Principalmente por ser engullidos por la nube de humo y escombros tras el derrumbe de las torres. En total se perdieron más de 10 billones de dólares en daños. Se tardaron ocho meses en sacar los restos de la zona cero. Todo el complejo World Trade Center fue destruido, incluyendo el edificio 7, de 47 pisos, que colapsó a las 17.20 de ese mismo día. A diferencia de las torres gemelas, la sección dañada del Pentágono. Fue reconstruida en casi un año. Tras la mayor investigación criminal de la historia, se llegó a una demoledora conclusión. Los terroristas del 11S no tenían ningún elaborado plan para evitar la seguridad de los aeropuertos porque no lo necesitaban. Usaron navajas y cúteres como arma principal e hicieron creer a los pasajeros que tenían una bomba, cosa que probablemente era mentira. El elemento de sorpresa e intimidación estuvo de su lado y así es como una estrategia audaz pero sencilla funcionó. Esto puso en evidencia los múltiples fallos de seguridad que tenía su sistema. El terrorista Khalid Sheikh Mohammed, quien había sido el cerebro detrás de los atentados, fue capturado el primero de marzo de 2003. Luego de cuatro años en cautiverio, confesó haber sido el cerebro detrás de los atentados. Por su parte, Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda, quien aprobó la ejecución de los ataques, evadió la justicia y al ejército estadounidense durante casi 10 años, hasta que el 1 de mayo de 2011 fue ejecutado durante una operación militar en Pakistán. Hoy en la Zona Cero hay un nuevo complejo de edificios, un nuevo World Trade Center, que incluye seis nuevos rascacielos, de los cuales cuatro ya fueron completados. El más importante es el One World Trade Center, que fue inaugurado en 2014, con 104 pisos y 541 metros de altura, es el edificio más alto del hemisferio occidental. Al pie de estos rascacielos se encuentran dos grandes piletas, que marcan el lugar exacto donde estaban las torres gemelas. En ellas están escritos los nombres de cada una de las personas cuyas vidas se vieron interrumpidas por el estruendo de cuatro aviones que fueron usados como misiles. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un antes y un después en el mundo. Y ninguna persona que presenció la escena, ya sea en vivo o desde la televisión en cualquier parte del mundo, va a olvidar ese trágico día.